tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí celebrando 10 años de casados con mi esposita Yanin. ¿Cuánto tiempo, verdad? Y ni se ha sentido, la verdad. Yo he sentido como que fueran 5 minutos debajo del agua. Pero no, ha estado buenísimo. La verdad que Dios ha sido tremendamente bueno con nosotros. No siempre el matrimonio es fácil, pero estamos aquí para dar un mensaje y es que sí se puede de la mano de Dios. De la manera como nosotros vemos las cosas, solo de la mano de Dios los matrimonios pueden funcionar. Y hoy queremos darles 5 breves consejos para que los matrimonios funcionen. Y en estos años algo hemos aprendido, ¿verdad? Sí, bastante. Yo creo que bastante todavía nos falta, pero en estos 10 años sí hemos aprendido un montón. Bueno, y entonces queremos darles estos 5 consejos. ¿Quieres empezar tú? Vaya pues. Bueno, yo siento que una de las cosas más importantes que como pareja tienen que tomar en cuenta es que Dios y Jesús sea el centro de su matrimonio y que también ustedes puedan tener, o sea, individualmente trabajar en su relación personal con Jesús. Porque siento que uno como humano tiene un montón de errores, de dificultades, de... se llama retos, etcétera, etcétera. Así entonces es. Solo uno, y ya con una pareja, ya, o sea, como que los retos se duplican. Sí, ¿sentís? Sí, la relación de pareja es la unión de dos pecadores necesitados de Jesús. Entonces definitivamente tiene que haber una relación individual con Cristo y que eso sea lo que los une, que no sea el trabajo lo que los une o los hijos, sino que lo que los une sea su amor por Jesús, cada uno por Jesús, y entonces el amor de pareja va a poder funcionar mejor. Así, ese sería el primer consejo. Exacto. Que cada uno tenga su relación con Dios. Bueno, el segundo consejo es que para que pueda existir el amor de pareja es necesario aprender a perdonar. Eso es importantísimo. Yo pienso que si uno no perdona o no se vuelve un buen perdonador, es imposible que haya amor de pareja. ¿Qué opinas? Sí, no, exacto, porque uno, como lo mismo que estábamos diciendo en el primer punto, en el número uno, era de que somos dos pecadores, o sea, que significa que los dos vamos a regarla a diario, ya sea queriendo o sin querer queriendo. Sí. ¿Vea? Entonces yo siento que es algo que uno tiene que trabajar a diario el perdón, ¿verdad? Definitivamente, y la única manera es pidiéndole a Dios las fuerzas. Eso es importante, que cuando vos te sentís perdonado por Jesús, entonces Él te da la fuerza espiritual para poder perdonar. Alguien dijo que son sinónimos, amar y perdonar. Y si no son sinónimos, por lo menos están íntimamente ligados, ¿verdad? Que yo le muestro a ella que la amo porque pudo perdonar y ella lo mismo conmigo, ¿verdad? Así que perdonar. Vaya, y el tercero sería pasar tiempo juntos. O sea, tiene que ser una prioridad el pasar tiempo juntos y no una vez al año, sino que una vez semanal, un ratito durante el día. Así es. Yo siento que tiene que ser una prioridad que lo tiene que hacer tanto la esposa como el esposo, ¿verdad? Sí. Porque a veces en el día a día, el trabajo, o si ya tienen niños los niños, o los papás, o qué sé yo, o sea, de repente el tiempo se consume bastante individualmente. Entonces, para mí que es bien importante que diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, puedan tener como un rato donde ustedes se puedan como alejar de las demás personas y que puedan tener un uno a uno, ¿verdad? Para poder platicar cómo ha estado su día, qué es lo que la preocupa o los miedos, ¿verdad? Me dirijo a las charas, más que todo que nosotros que nos encanta hablar tanto, ¿verdad? Entonces que puedan tener ese chance para poder como conectarse. Sí, ese es el dilema de las parejas modernas, son profesionales ambos o están muy ocupados y entonces se deja las salidas o el tiempo de comunicación, de plática, de incluso de diversión, se relega a si sobra tiempo, entonces lo hacemos, pero eso no tiene que ser si sobra tiempo, hay que hacerlo. Exacto. Hay que apartarlo, ¿verdad? Y nosotros personalmente tratamos de tener un tiempo diario, solos para platicar, un tiempo semanal para poder salir, donde alguien nos vea a los niños y nosotros, como quien dice, nos damos una escapadita, un tiempo al mes y por lo menos una vacación al año, aunque fuera una tarde, pero algo se tiene que hacer donde se escapen los dos y se dediquen tiempo. Hay parejas que han estado al grado de divorciarse y la persona que los iba a divorciar les dice, lo hago, pero por favor vayan y tómense una vacación y cuando regresen yo los divorcio gratis si quieren. Y al final no se terminan divorciando, como que el tiempo solos y el salirse de las circunstancias los sana a uno. Exacto, yo solo quería agregar que tal vez, y en este punto quizás pueden algunas parejas decir como, pero a puras penas nos alcanza para el mes a mes,
pero siento que quizás si pueden hacer algo como anual, que tengan como un ahorrito, porque eso es lo que nosotros hacemos, Sí. o sea, que tener un ahorrito y aprovechar cuando hay una promoción o algo Sí, de algún algún lugar. fondo, sí. Exacto, o sea, que ya dedicado como a eso, porque no es como un lujo, sino que es una inversión que se está haciendo en la Sí. pareja, ¿verdad? Y claro, dentro de todo está siempre el centro es Cristo, porque de nada va a servir tomarse tiempo juntos si van con resentimientos y si Jesús no ha sanado sus corazones y sus vidas. La base es Cristo y su palabra, ¿verdad? Pero hay que tomarse el tiempo. Bueno, en cuarto lugar, el consejo sería tengan cuidado con la incursión de terceras personas al matrimonio. Si bien es cierto, es bueno tener amigos y tener amigas en el caso de las mujeres y amigos en el caso de los hombres. Pero hay que tener mucho cuidado a quién le escucha uno los consejos. Si la persona que te da consejos es una persona que tiene una relación con Dios y que tiene temor de Dios y que es una persona que basa sus decisiones en la Biblia, entonces dará un buen consejo. Pero si dejamos entrar terceras personas a la relación que no quieren nada con Dios, van a dar un consejo que puede a veces separar. Lo mismo cuando una persona vive con la pareja en la misma casa, a veces esto sucede. Cuando recién uno comienza el matrimonio, vive la suegra, vive la mamá, vive alguien en la casa y hay que tener mucho cuidado con esto porque los casados necesitan cierta privacidad en sus decisiones, en su tiempo. A veces incluso el darle demasiada prioridad a los hijos se pueden convertir ellos en una tercera persona que estorbe el desarrollo del matrimonio. Deben de tener siempre en mente que la prioridad la tiene el uno y el otro. ¿Qué opinas? Sí, no, también, y en cuanto a las decisiones, o sea, influye bastante que si ya sea el esposo o la esposa, a veces puede estar muy influenciado Sí. por opiniones de una familia o de la otra, o las costumbres que ellos tienen, o qué sé yo. Entonces puede causar un desacuerdo entre la pareja innecesario. O sea, Sí, lo sí. importante es saber de que ya cuando, yo siento que las cheras nos cuesta bastante como desligarnos de nuestros papás, o sea, Sí. como que nos cuesta más la mamitis y la papitis. Admiran mucho a su papá a Exacto. veces. Entonces, Sí. ya cuando llegamos al matrimonio, bueno, pues por ejemplo, al principio puede como causar cabal discordias o qué sé yo, porque uno siempre, pero en mi casa lo hacían así, pero mi mami lo hacía allá, pero mi papi hacía esto. Entonces, de ser bien cuidadoso y bien, como que sea, bien Sí. sabia a la hora de tomar decisiones que sean entre ustedes dos, Y el varón también, hay muchos varones que tienen mamitis o tenemos mamitis y vea. esto es delicado. El hombre dice en la Biblia que tiene que dejar a su padre y a su madre, cortar el cordón umbilical, convertirse en un hombre que se une a su mujer, pero para eso hay que separarse un poquito. No es que vas a dejar de honrar a tus papás, pero ahora la prioridad y el tiempo y las decisiones y las consultas se las hacen mutuamente los esposos y no hay tal cosa como un tercer lugar en el matrimonio, una tercera persona, perdón, separándolos. Así que ese es el cuarto consejo. Y el último que les queremos decir es de que nunca dejen de expresar su amor. Yo siento que va de la mano de que cuando uno ya está en la rutina diaria, en su trabajo, que los niños, que la limpieza, que el súper, que todas las cosas que uno tiene que hacer como esposa o como esposo, vea sus roles que tienen que cumplir, a veces como que de repente la rutina puede apagar como ese amor o esas como cosas, Detalles, detallitos que al principio como novio uno los tiene bien flor de como piel. a flor de piel, vea. Yo quiero Entonces, decir que uno de esposo a veces dice, bueno, ella ya sabe que yo la amo. Yo ya le di rosas cuando nos comprometimos o le llevé mariachis, qué sé yo, cuando estábamos a punto de casarnos, qué sé yo. El detalle es que uno llega a tomar por sentado el amor de la esposa y viceversa. Pero en realidad debe uno de aprender a hablar el idioma, el lenguaje de la pareja en cuanto a qué representa para ella el amor y entonces constantemente estarle expresando, te amo, recuerda que te amo, no olvides que te amo, no solo con palabras, sino con actos de amor, con actos de servicio, debemos de estar constantemente expresando a nuestra pareja el amor. exacto, cabal. ¿Y tú? No, la verdad es que para las esposas también, vea que, bueno, uno a veces quizás ya cuando está con los niños, o sea, la rutina de los niños lo consume bastante y cansa bastante y todo, entonces poder siempre estar como siguiéndole la pila al esposo, vea que si quiere
ver algún partido de fútbol, porque yo no soy muy partidaria de fútbol, hay algunas que sí, pero yo no. O seguirle simplemente las pilas, ¿verdad? Y ser detallistas y saber cuál es el lenguaje del amor. Hay un libro que, de no sé quién, cuál es el autor. Gary Chapman, creo. Gary Chapman, ajá, que se llama Los 5 lenguajes del amor, y ahí describen, si usted no sabe más o menos, o sea, si no tiene idea de cuál es el lenguaje del amor, ahí dan una descripción de cuáles son los 5 lenguajes del amor como más generales. Entonces eso ayuda bastante, así que ese era el tip número 5 que te quería decir algo, te amo. Yo también. Ah. ¡Felices 10 años! Esperamos que Dios les bendiga, les dé sabiduría y les regale una relación súper bendecida de pareja. Hasta luego. Adiós.